Muy buena. Bienvenido de nuevo al canal de Retro Guanyu. Bueno, pues esto de hoy no es ningún unboxing. En esta ocasión lo que he comprado ha sido unos circuitos que son muy útiles. Como os he dicho, lo he comprado porque son muy útiles y son muy baratos. Muy baratos. Apenas no llegan ni a 3 euros. Bueno, pues esto se trata de un reloj digital. ¿Vale? Hemos comprado dos porque como era tan barato, pues he comprado dos en el mismo lote y me han llegado los dos relojes digitales. Bueno, pues como os digo, esto es un montaje que es súper fácil de hacerlo. Súper fácil, no fácil, sino súper fácil. Y que además tiene uso y tiene utilidades. Y también nos ayudará a estas personas que tienen poco conocimiento en el tema de electrónica a aprender un poquito más, ¿vale? Entonces, fijarse que tenemos 1, 2 y 3 voltímetros, o sea, 3... estos son display de 7 segmentos doble. Son 1, 2 y 3 display de 7 segmentos cada uno por doble, 2, 2 y 2. Bueno, pues esto es para nuestro reloj digital. Esto es para la pila, que hay que ponérsela, que esto no la trae. Claro, porque por el precio de 2 euros y pico que vale todo el kit de montaje, pues no podemos pedirle más. Nuestro integrado con su zócalo, que viene aquí presentado con un papelito. Condensador electrolítico. Nuestro pulsador para cambiar de hora y demás. Algunos transistores, algunos diodos LED, algunos diodos 1N4148, condensadores cerámicos, transistores, nuestro cristal de cuarzo de 12 kHz. Y bueno, pues una resistencia, estas dos. Bueno, pues cuando nos encontramos con este sistema, vamos a ver si aquí tenemos el plano y el circuito de instalación o de montaje. Esto viene en chino o en japonés, ni idea. Bueno, aquí viene lo que sería el esquemático de lo que es el reloj electrónico. Y como está en chino, pues ni idea. Vamos a comenzar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer todo aquí es identificar los componentes. Aquí tenemos la placa, que ya viene impresa y viene con sus resistencias puestas. Cada uno de su valor. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer todo es, como os he dicho, identificar los componentes. Los condensadores, estos electrolíticos, los pondremos todos juntos, este también por aquí, estos creo que son iguales, habría que verlos de 10, este más grueso. Los transistores, ahí también que mirar a ver si son todos iguales, porque tenemos unos cuantos. Bueno, pues este montaje es súper fácil y, como os digo, pues nos va a ayudar a que aprendamos a tomar una poquita de experiencia en el montaje de circuitos electrónicos. Bueno, dicho esto, aquí lo que sería más complicado sería identificar la resistencia, porque los transistores vemos que vienen todos pintados aquí. Aquí vienen todos pintados, 8550, 8550, vienen todos pintados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este de aquí, que es un regulador, 78L05, que es un regulador de voltaje de 5 voltios y 500 mAh. Pues ese es el que tenemos que identificar, este que es diferente a los demás. Aunque tenga el mismo zócalo, pero no lo es, ¿vale? Entonces lo tendremos que identificar. Estos son transistores. Este también es un transistor. Este también es un transistor. En fin, tendríamos que identificarlo. Este, aquí tenemos que es la referencia, porque los demás son todos iguales. Entonces, este de aquí es el regulador de voltaje. Vamos a pinchar ahí de pie. Los LED, siempre viendo que tenemos su polaridad correcta, que aquí también nos lo pone. Aquí nos pone el más y el menos de cada uno de los LED.
O sea que esto es un circuito que es para personas que no tienen conocimiento apenas ninguno o que están aprendiendo. Con esto vamos a tomar experiencia en el montaje de circuitos. Así que vamos a coger un multímetro o tester o polímetro, como quiera que le digáis en vuestro país. Y vamos a identificar este rango de resistencia para ver qué valores tiene. Bueno, pues ya hemos identificado 2 de 10K, estas son de 4K7 y estas son de 470 ohmios cada una. Bueno, pues como os digo, ya que tenemos identificada, como aquí en la placa ya tenemos el dibujito pintado y esto no tiene polaridad, pues podemos ir insertándola y soldarla. Por ejemplo, la de 470 ohmios lo vamos a poner. Estas también de 4K7, las de 10K, todas las vamos a poner. La resistencia, vamos a empezar por la resistencia en este caso. Bueno, pues yo he colocado toda la resistencia. El orden de la instalación de los componentes no importa. Yo lo hago así porque siempre suelo instalar los componentes de menos peso, como son la resistencia, luego los condensadores, luego los diodos y al final esto que más pesa o el integrado. No es por el orden que yo quiera ni nada, es porque por el peso, para que la placa pese menos, para poderla manipular y ensordar y demás. Bueno, pues ya que han puesto toda la resistencia, cada una en su sitio, pues vamos a poner ahora lo que es los diodos. Esto 1N4148. Vamos a extraerlo. Bueno, pues ahora vamos a poner este que teníamos aquí, que era el regulador. Que lo pone aquí, 78L05, que es un regulador de voltaje de 5 voltios. Bueno, pues este lo identificamos aquí. Lo tenemos aquí. Y vemos que esto, la parte del centro, iría hacia atrás. La parte recta, vemos aquí el dibujo. Y las dos hacia adelante. Ahí. Correcto. Pues vamos a soldarlo. Y también vamos ya también a poner los transistores, que son todos iguales. Bueno, pues ahora ya que hemos puesto los transistores y los hemos ensordado, vamos a colocar los diodos LED, colocando su ánodo con su ánodo de la placa y su cátodo con su cátodo. Aquí nos tiene pintados que aquí es el más y aquí es el menos. Aquí idénticamente nos tiene pintado que este es el contra, el otro, el más y el menos. O sea que nos lo tiene puesto aquí pintado. Es muy difícil que nos equivoquemos porque ya otra he pintado en la placa. Ahí. Bueno, pues vamos a soltarlo, esos cuatro LED. Bueno, pues ya que la hemos soldado, también podríamos poner la borna, esta que tenemos aquí de conexiones. Fijarse que aquí está tapada y tiene que ir en esta posición para poder enganchar el más y el menos. Y también ya la podemos ensordar ahí. Bueno, pues ahora en esta ocasión vamos ya a poner el portapila. El portapila, tenemos aquí un pedacito cuadrado y esto que sigue en redondo. Y esto va tal que así. ¿Vale? Aquí tenemos la partecita cuadrada, nos están indicando de que va en esta posición correctamente. Y bueno, pues vamos ya a soldarla también. Bueno, pues ahora vamos a instalar todos los condensadores electrolíticos. Aquí lo tenemos pintado el valor, 10 microfaradios y 220. Este más grueso es de 220 y nos indica de que tenemos el más y el menos. Ahí correctamente, este igual nos indica de que aquí este es el más y este es el menos. Y aquí igual, este es el más y este es el menos. Esto, como os digo, es un proyecto que es muy fácil y está pensado para personas apenas sin conocimiento. Con un nivel básico que tenga en electrónica, lo puede montar. Bueno, pues ya que ha puesto los electrolíticos, vamos a poner ahora los cerámicos. Los cerámicos también nos pone el valor. Aquí nos pone que es de 30 picofaradios y de 30 picofaradios. Serán estos dos más pequeñitos y otro que pone 104, que es de 100 nanofaradios, que lo tenemos identificado aquí con el código 104. Así que vamos a ponerlo. Bueno, pues estos condensadores cerámicos no tienen polaridad, entonces da igual que los pongamos de una forma u otra. Al igual que el cristal de cuarzo,
de cauta frecuencia son de 12 MHz y yo antes dije 12 kHz, son 12 MHz. Aquí está de cuarzo, ¿vale? Vamos a poner ahí. Y ya podemos también soldarlo. Bueno, pues ahora vamos a poner el pulsador. El pulsador, fijarse que aquí tenemos un dibujito. Y estamos viendo que esta línea y esta son iguales. Si lo ponemos así, pues siempre estará funcionando. Entonces lo tenemos que poner en esta línea, porque este puntico de aquí y este es el mismo. Y este de abajo y de arriba son diferentes. Entonces si lo ponemos así, sí quedaría siempre pulsado. Lo tenemos que poner en esta posición correcta. Ahí. Ya que como os digo, si lo ponemos de la bota siempre va a estar en cortocircuito, siempre va a estar funcionando. Bueno, pues ahora ya vamos a poner los displays de 7 segmentos cada uno. Este viene un poquito abollado. Los cables, las patinas de conexión. No pasa nada. Bueno, pues aquí, claro está, aquí nos va indicando de que los punticos tienen que ir hacia abajo. Aquí veamos el dibujito. Fíjense que es fácil esto, que aquí nos está indicando los punticos, un puntico y otro puntito y el display. Entonces los punticos, esto quiere decir que el display tiene que venir en esta posición, los punticos a la parte de abajo, ¿vale? Vamos a probar todo. Bueno, pues ahora vamos ya a hacer el puentecito, que vemos que tenemos un puentecito, tenemos aquí, de aquí a aquí que sea un puente, aquí que sea otro y aquí debajo otro, que este lo voy a meter por aquí, porque me se ha olvidado de ponerlo antes de poner el display y vamos a poner por aquí atrás. Entonces los puentecitos todos por atrás los vamos a poner. Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues ya ahora vamos a quitarle esto el fisio que tiene al zócalo. Y vamos antes a poner el zócalo y después ponemos el control mode, el integrado. Vamos a ponerlo antes, el zócalo. Este también tenemos aquí el dibujito. Pues simplemente ahí. Y vamos a soldarlo, cada uno de los componentes. Bueno, pues esto ya, vamos a poner la pila para que guarde la memoria cuando lo programemos en la hora y eso. Y le vamos a dar aquí 12 voltios, que es lo que nos marca aquí de 5, de ese de 5 a 12 voltios. Así que vamos a buscar la pila. Bueno, pues vamos a poner dos cabecitos, porque esto de aquí no podemos meter las bornas estas. Y lo vamos a alimentar con esta fuente de alimentación regulable. Esta azul para el negativo. Y la roja para el positivo. Como esto nos pone que funciona desde 5 a 12 voltios, ponemos nuestra fuente de alimentación. Está en 1,2, lo ponemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí. Lo dejaremos en 10 voltios. Aquí, 10 voltios, 3. Y ya podemos ponerlo aquí. Ahí. Vemos que funciona perfectamente. Y aquí ya podemos ponerlo en una. Vamos a ver. Roll 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, las 20. Son las 20. Y 21. Eso, eso, eso. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí ya he llegado. Vamos a ver. Vamos a poner una. Esto. Cada vez que lo demos, bueno, vamos a verlo un momento, porque eso es complicado. Vamos a verlo. Ahí, correcto. Vamos a apagar un poquito los focos para que se vea esto un poquito más bonito. Ahí. Fíjate qué cosa más bonita. La 8, 24 y 6 minutos.
las 8 y 23. He saltado mi pillo. Vale, y esto va aquí casi perfecto. Ahí. 8.23, 8.24. Nuestro reloj digital. Estos dos LED y estos nos indican las 8, los dos punticos, las 24 y los segundos. Ahora minutos y segundos. Y seguir la corriente. Pega un pequeño chispazo. Bueno, vamos a ponerlo. Un segundo. Bueno, por el caso sucedido ha sido que al poner un cortocircuito, el control de carga del módulo de batería corta. Entonces hay que ponerle, para que vuelva a arrancar, tenemos que darle corriente. Meterle otra vez el conector mini USB y darle corriente. Entonces otra vez se reinicia y otra vez vuelve a funcionar. De todas formas, la pila nos va a mantener la memoria en nuestro reloj digital. Perfectamente, esto ya podemos poner en cualquier sitio. Hacer un proyecto de lo que queramos. Tenemos un reloj digital y la pila es la que se va a encargar de mantener siempre la hora correcta. Son 25 y 26, exactamente como lo teníamos antes, un minutito más adelantado, y va perfectamente. Aquí esto va perfectamente, ¿vale? Así que ha sido un proyecto que como os digo, es muy fácil de hacer, de montar, y tomamos experiencia en el montaje de este circuito. Perfectamente. Bueno, pues esto simplemente, como os digo, es para que aprendamos a montar estos circuitos, que tengamos experiencia y que vayamos practicando con el tema de la electrónica, ya que hay muchas personas que sin haber hecho nunca ningún circuito ni ningún proyecto, directamente, Juan, ¿cómo puedo hacer un inversor? O un oscilador o un osciloscopio, sin haber tocado nunca el tema de la electrónica y sin conocer los componentes. Esto, la idea es que vayamos aprendiendo en el tema de la electrónica y vayamos tomando práctica y experiencia. Así que simplemente era un vídeo para que veáis lo fácil que se monta este proyecto. Y que, como os digo, pues he comprado otro, que ya lo montaré en otra ocasión, que son muy fáciles de montar estos proyectos. Y además toma uno la experiencia, que es lo más importante que debemos de tener a la hora de familiarizarnos con el tema de la electrónica. Bueno, pues seguramente que más de uno se habrá dado cuenta de que en los segundos no funciona la iluminación delante. ¿Vale? Entonces, como podemos ver, solamente se ve 1, 2, 3, 4... pero nunca se ve este display de aquí. Entonces, identificándolo con el multímetro, me he dado cuenta de que hay un fallo en una resistencia, esta particularmente, que tiene una patica suelta. Vamos a identificarla. Creo que era esta. Esta de aquí, que viene desde la base. Y es esta la que está partida. Entonces, o bien fallo mío al calentarlo, porque se va de mucho potencia, o de fábrica. Vamos a darle un poquito extraño. Le hemos raspado la pista un poquito y vamos a ver si solucionamos el problema. Este ángulo, vamos a ver si hemos solucionado el problema o no lo hemos solucionado. Bueno, pues esto se ha quedado solucionado. Yo sé que más de uno se ha dado cuenta del fallo ese. Yo me he dado cuenta después de mirarlo fijamente, me he dado cuenta de que no funcionaba el primer display de este segmento. Bueno, pues ese era el fallo, ya que, como os he dicho, al colocar la resistencia, si calentamos mucho, pues esta se va a romper la pista. Esto es una pista muy finita, muy fácil, ¿eh? Bueno, pues ya le hemos quitado la pila para soldar y demás, se ha perdido la memoria, entonces vamos otra vez a poner una.
Bueno, pues ya ahora sí. Veamos que tenemos las horas, los minutos y los segundos correctamente. Ahí. Y también el problema solucionado, que vimos que antes solamente se sentía un display de del segundero. ¿Vale? Así que esto se ha quedado perfecto. Y bueno, pues un reloj que, como os he dicho, es muy fácil, muy básico y que apenas tiene complicación al montaje. Bueno, pues ya en otro vídeo vamos a ver qué utilidad le podemos dar a este reloj digital, que, como os digo, ha salido súper barato. Ya hemos tenido que solucionar el problema que tenía, que lo he cometido yo al meter la resistencia y calentarla, pues las pistas se había topeado. Así que esto ha quedado perfecto.